Pensé que era pan porque tiene el pito de pan. Ya estoy lista para darme el chapuzón. Y que a veces andan a esa manta raya. Y mucho cuidado con las personas que les gusta bañarse. Es mi videito y porque por primera vez estoy en el departamento de la Unión de mi bello país, El Salvador. Me he venido hasta la playa El Esterón, contiguo a Playa El Cuco. No se imaginan qué emocionante, porque para mí, como les mencioné al inicio, que es primera vez que yo estoy en la Unión y efectivamente se siente muy, muy bonito. Estamos ya pasando por el Boulevard El Cuco y para poder llegar a esta playa, de verdad que el acceso yo veo que está bastante bien. Llega todo tipo de carro, que sin problema nos podemos estar llevando una experiencia bastante grata. Vean, allí dice, te encuentras, ahí dice, en Playa El Esterón, está ahí tapadito con el árbol, pero el árbol no nos hace estorbo, así que, ahí que es este, wow, vamos a buscar parque. Ya ustedes vieron que encontramos parqueo justamente de aquel lado y miren, aquí también veo que hay para hacer el momento de engordación. Aparte de eso, hay muchas personas que están ahí hasta en una hamaca. Bueno, para empezar, mi hermosa gente, miren esta arena tan hermosa, tan bella, tan divina. Arena gris, pero está como bien seca, 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 entonces por eso se ve un grisito súper clarito, bien bonito. ¡Wow! ¡Ay, Dios santo! Veo en serio que esta playa está impresionante. Es una playa que la verdad que se ha vuelto bastante llamativa para muchas personas porque, bueno, en sí no estaba como que muy, muy, ¿cómo decirles? No estaba muy explotada, eso, esa es la palabra correcta. Como que no había incluso mucho turismo, personas locales probablemente venían, pero tal vez eran pocos. Yo estuve leyendo bastante acerca de esto, entonces por eso fue que me llamó más la atención, porque dije yo, qué extraño. Entonces, sabemos que hoy en día en sí El Salvador está dando de qué hablar de muchas maneras. Lo bueno es que son cosas positivas. Entonces así fue como también leí acerca de la playa, que sí o sí debíamos conocerla. Y miren, qué emocionante poder decir, yo sé que no conozco todo el departamento de la Unión, pero puedo decir ya, he tocado tierras del departamento de la Unión, en este caso ya arena del departamento de la Unión, justamente de la playa El Esterón. Vamos a acercarnos más para que podamos ver cómo está todo
Estaba viendo, oigan, que miren, aquí yo creo que el mismo mar ha sacado todo lo de palos, qué sé yo. Vean. En serio les digo, es bastante todo lo que el mar ha devuelto, todos los palos. Miren esos. Pero es que están enormes. Las personas lo están fotografiando. Todas las personas están disfrutando al máximo. Por cierto, ahí uno ve unas banderas rojas. ¿Qué significan las banderas rojas en la playa? Precaución. Y justamente hoy me estuvieron comentando que la playa se puede ver así, tranquilita, que incluso uno camina hasta muy adentro y no está hondo. Pero donde están las banderas rojas, sí es de tener cuidado porque hay hoyos cuando uno siente y ya cayó en uno y puede ser peligroso. Por lo menos de asiento aquí sí me está sirviendo, pero miren, llega hasta allá, es súper grande. En serio, estoy impresionadísima porque ya les voy a ir a mostrar el estero que está aquí y justamente yo creo que desde ahí ha de traer todos esos árboles. Y miren, estos están, o sea, completos. No es que sean ramas, son los árboles completos. Entonces, en teoría, según yo sacando mis cálculos aquí, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que del estero bajan, llegan al mar, el mar viene? Recordemos que el mar, todo lo que no es de él, lo regresa y regresa a todos los árboles. ¿Será así o no? Está bien curioso lo que también está pasando y en serio me he quedado así como que ¿qué? Se ve que anda alguien, se ve como si fuera un parapente, pero es a base de motor y ya les voy a enseñar lo que yo estoy viendo. Vean lo que les mencionaba que parece tipo parapente y es a base de motor. Ok, vamos a ver. Ay, es que yo pensé que solamente una persona era, pero no. ¡Qué genial! ¡Ah! ¡Wow! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Qué chivo! Esto está súper genial. Todo tiene que ver también con que uno lo pueda usar. Dos, el viento le está favoreciendo. ¡Qué chivo! Si se fijaron, es una persona que lo va manejando y la otra persona pues se lo va disfrutando al máximo. ¡Qué chivo! Me encantaría hacer esa experiencia. Me imagino que ha de ser por acá cerca donde hay, ¿saben? Donde yo había visto justamente así, que hacían esa actividad, es en Playa del Cuco, en San Miguel, está bien cerca, ya ustedes vieron que justamente por el Boulevard del Cuco veníamos para llegar hasta esta playa. Vamos a avanzar más para mostrarles bien lo del estero. Y yo de verdad les digo que ese estero está bien grande porque hasta lanchas andan ahí. Ya vamos a acercarnos para poderlo ver. ¡Ay, las conchitas! ¡Qué bonitas! Vean, aquí está un cangrejo. Bueno, no lo vamos a ver, pero ahí está la cuevita de él. Aquí se nota que el cangrejo ha andado haciendo sus cuevitas. Hay bastantes. Algo bien curioso es que esta arena, miren, me paro y literal se hunde. No sé por qué. Vean, se hunde. Se siente como que sí. No sé cómo explicar. No sé cómo explicarles qué siento, pero es que voy caminando, avanzo y avanzo, pero primero mi pie se hunde. Y algo bien curioso que pasa. En este caso, yo, por ejemplo, si veo las noticias que viene un huracán o que de repente hubo temporal, qué sé yo, más que todo a veces golpea el oriente del país. Les estamos hablando de San Miguel, La Unión. Entonces, a veces yo solamente veo imágenes
o video de cómo ha estado la situación aquí. Y ahora que yo estoy viendo todo lo que les estoy mostrando, o sea, me queda como que un poquito en mi mente de recordar todo lo que he visto por noticias, que en realidad sí se vive todo eso aquí. En serio, qué impresionante. Es que es una cantidad, pero una cantidad de palos y todo lo que uno se pueda imaginar, hasta un hule de llanta anda aquí. Qué curioso, ahí es donde ya va saliendo el agua del estero y también hay muchas olas que vienen a toparse ahí. Y hay muchas personas que también están disfrutando ahí. Vean, ahí se están bañando tranquilamente. Todo súper bonito. Para mí las playas del oriente de mi país me están impactando y yo creo que no hay nada mejor que seguir conociendo, seguir explorando, y creo que todavía me queda mucho, muchísimo. Sin embargo, no voy a negarles que cada video que yo les hago mostrándoles los lugares a veces es un poco cansado, sin embargo amo lo que hago y de eso se trata, seguir grabando, seguir documentándoles todo lo que se pueda. Y asimismo, yo sé que hay muchas personas que miran estos videos que no están ya en su país. Tengo entendido que aquí en La Unión, por ejemplo, incluso Intipucá se llama, la ciudad donde en sí también es muy conocida porque la mayoría de personas, o sea, prácticamente se fueron, tuvieron que emigrar y se fueron para Estados Unidos. Me gustaría ir a documentar ese lugar. Hoy no puedo, pero espero ir pronto. He llegado al estero. ¡Adiós! Y esa lancha va saliendo de acá. Imagínense, qué impresionante. Por cierto, ahí hay más. Estoy admirando que la mayoría de personas, si no se quieren estar bañando en el mar, lo hacen acá en el estero. Vamos a acercarnos un poco para que vean el agua. Se ve súper clarita, se ve hermosa, hermosa. Más el color de la arena que está aquí, es como un grisito, pero bien diferente, ¿saben? Hasta acá llega un poco, bueno, no un poco, es bastante, bastante, el agua del mar. ¿Por qué? Porque el estero está hasta allá, entonces no es del estero. Ya si se juntan ahí y se vienen los dos, pues ya es otra cosa. Pero miren, qué bonito. Entonces, en esta parte, más adelante, es donde yo vi a las personas que se están bañando tranquilamente. ¡Qué increíble! ¡Uy! Pensé que era pan, porque tiene el pito de pan. Un minuto. De esa manera es como avisan que traen las minutas. Pero que, ay, mire, va haciendo carrera. Qué chivo. Van haciendo carrera entre ellos. Qué chivo. Ay, no, qué increíble. Entonces, ya ustedes habían visto algo así. Es que vean este paisaje, está totalmente bello y muy, muy único. Yo no lo había visto y quiero que lo aprecien porque vale la pena.
¡Qué loco! Miren, están pasando las lanchas y lo que pasó fue que se juntó ya parte del agua que venía del mar y con el estero. Ustedes vieron que yo andaba aquí caminando y estaba totalmente seco. Ese pedazo es lo que ha quedado, que no ha llegado agua todavía. ¿Qué? Vean todo, ya se ve totalmente diferente. Pero es por eso, por el movimiento que hicieron las lanchas. Qué bonito es estar conociendo un poquitito del departamento de La Unión. De verdad que me ha encantado. Y bueno, si de repente me pueden dejar en los comentarios si les gustaría que les grabara más en este departamento y también qué es lo que quieren que les grabe, con mucho gusto. Lo de Intipucá, exactamente la ciudad, espero grabarlo muy pronto, no sé cuándo, y si no se da muy pronto, pues a un largo plazo espero grabarlo. Y esta mujercita se va a ir a dar ya el chapuzón porque estar aquí es una maravilla. En un paraíso, en serio, es espectacular. Que yo creo que si venimos acá, no nos tenemos que ir sin bañarnos. Vamos a bañarnos. Ya estoy lista para darme el chapuzón. Miren, está de verdad muy rico el clima, que yo lo que quiero es disfrutar al máximo. A mí me encanta disfrutar las playas y yo creo que me estoy volviendo fan de las playas. Y si me preguntan, Celina, ¿elegís el clima frío, el clima caliente? A mí me encantan los dos, pero últimamente hemos visto que me ha fascinado más estar en las playas, pero por la misión que yo tengo, y es la misión de estar conociendo todas las playas de El Salvador. Y yo no sé si de repente se va a dar que más adelante Dios me va a permitir poder ir más allá. Yo no lo sé, no se sabe. Gracias a Dios sí hemos tenido ahí la oportunidad de andar tal vez en otro país y hemos conocido aunque sea un pelito de un país diferente. Sin embargo, les puedo decir que me siento muy bien estando viviendo esa experiencia, más bien de documentarles todas las playas de este bellísimo país, El Salvador. Chiquito, sí, es chiquito el país, pero créanme que vale la pena visitarlo. Para poder llegar a este destino, para mí fue bastante, bastante en kilómetros y en tiempo. Pero por ejemplo, se la voy a poner así súper fácil, una información que yo creo que nos conviene a muchos si de repente queremos venir. Miren, para poder llegar, por ejemplo, si salimos desde la capital, estamos hablando de San Salvador, estamos de tiempo, estamos a 3 horas aproximadamente, incluso puede llegar a ser más dependiendo del tráfico. Y en kilómetros, ay Dios santo, son 175 kilómetros. Yo diciendo que el país es chiquito, sí, es chiquito y es bonito, pero es que lo importante es que no importa cuántos kilómetros hay para llegar al destino, no nos vamos a arrepentir. Como el día de hoy, recorrí 175, no saben que yo recorrí más, yo vengo de Santa Ana, no sé cuántos kilómetros me eché, pero ha valido la pena, esta playa está espectacular. No hay nada mejor que darse el chapuzón. Ah, ando bien llena. Hoy he comido muchísimo
y yo siento que al rato ya voy a andar rodando, imagínense qué terrible. Le voy a tratar de bajar un poquito a los momentos de engordación que yo hago, porque a veces me paso. Ah, algo que sí les quería mencionar, allá podemos ver a lo lejos una sombrilla y que las personas están hasta con sillas y todo, pero es que aquí hay también donde le rentan a uno la sombrilla y sillas por $10 todo el día. Así que ya tienen ahí, por si no traen ustedes, pueden rentar. Señor Jesucristo, ¿qué está pasando? Okay. Mar, ¿qué pasó? ¿O pasaron lanchas o qué? ¿Qué pasó? Ah. Ah. Duele. No me azotes tan duro. Prácticamente esa playa, uno se adentra a no sé cuántos metros de distancia de la orilla y en serio uno no siente que esté hondo. Pero ¿qué pasa? Me voy a parar fuerte, espérenme. Bien firme. ¿Qué pasa con la playa? Resulta que sí, uno puede también adentrarse, pero el oleaje es totalmente calmado. En cambio acá se siente que igual uno puede caminar y caminar y está totalmente plana, pero el oleaje es bastante fuerte. Entonces, sabemos que sí o sí debemos de respetar el mar. Por favor, respetémoslo. Seamos amigos de él, pero sí, con mucha precaución al momento de bañarnos, al momento de andar por acá. Si traen pequeñitos también, siempre, siempre con mucha precaución. Hoy sí, dejamos al señor micrófono por aquí y que nos azote, que nos arrastre. Ya me va a arrastrar con micrófono incluido.
chapuzón, qué rico estaba. En serio les puedo decir, yo no sabía que el mundo es súper chiquito, ¿saben? Porque ustedes vieron a un señor con el que yo estaba allá entablando conversación y todo. Yo me le acerco porque me llamó la atención que iba a pescar. Y me dice que sí, definitivamente aquí se puede pescar. Y aunque no veamos, sí hay peces por esto que uno ve, donde dice es para bañarse. Entonces me llamó mucho la atención ver que me comenta que sí, definitivamente aquí donde uno se baña hay peces. Y en la noche dice que hay incluso más. Y que a veces andan hasta mantarrayas. Y mucho cuidado con las personas que les gusta bañarse de noche en el mar, porque ellas sí pueden ser peligrosas. Y resulta que el mundo es tan pequeñito, de verdad, que él es de México, dice que él ya vive acá, pero que su papá es de Santa Ana. Y resulta que él ve mis videos. Y en serio me quedé, ¡ah! Así que le mando un saludo muy especial a Jorge. Gracias por el apoyo, por estar allí siempre pendiente de los videos que subo y disfrutarlo. Dice que le encanta disfrutar los videos y que está conociendo mediante los videos también, no solo él, sino que mucha gente más, las playas de El Salvador. Incluso yo me siento muy contenta porque estamos cumpliendo mi objetivo, mi sueño, conocer todas las playitas de mi pulgarcito. Esta señorita se les va. Me despido ya, mi hermosa gente. Espero que les haya fascinado el video. Déjenme en los comentarios qué playa creen que se viene próximamente. Pues sí, me despido. Gracias por dejar su bonito like, por compartir este video. Y nos vemos próximamente. ¡Woo!